Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a pasar la lista rapidito, por favor. Traten de contestarlo más rápido para así no perdemos mucho tiempo. Udiel Appen. Presente, Inge. Emily Azurdia. Presente. Raúl Varías. Presente. Ella Bosel. Presente. María Caná. Presente. Rosalinda Chamay. Presente. Crisanto Chávez. Presente. Cristóbal Chávez. Presente. Wilfredo Chipel. Presente. Erwin Choc. Presente. Margarita Cos. Presente. Eber de la Cruz. Presente. Luis Díaz. José José Duarte. Presente. Dani Estrada. Presente. Danilo Gabriel. Presente. Reinaldo García. Presente. Reinaldo García, Feliciano Huarchán. Presente. Presente. Osman Hoch. Osman. Osman Hoch. Edgar Lares. Presente. Ezequiel Ocón. Presente. Memphis López. Presente. Milagros Mazariegos. Presente. Evelyn Méndez. Presente. Ronnie Mush. Presente. Gavin Ordóñez. Presente. Jason Pablo. Presente, Inge. Juanita Pech. Presente. Esvin Pino. Presente. David Ramírez. Presente. Jason Racinos. Presente. José Roquel. Presente. Eber Sal. Presente. Iván Sicajau. Iván Sicajau. Iván Alfonso Sicajau Bosel. Eddie Similosh. Presente. Víctor Son. Presente. Manuel Azuar. Presente. Juan Tucubal. Presente. Nayeli Velázquez. Presente. Ángel Shep. Ángel. Ángel Giovanni Shep Bosel. Walter Sicajay, Shikai, perdón. Presente. Pedro Chinik. Presente. Lisandro Chitamul. Presente. Carlos Sec. Presente. Ángel Chep Busel. Ángel Giovanni. Bueno, entonces no está Ángel Giovanni y tampoco está Iván Alfonso Sicajau. Ellos no pidieron permiso ni me mencionaron nada, entonces no tienen asistencia el día de hoy y lo voy a reportar con los compañeros. Bueno, entonces damos continuidad al curso, compañeros. Habíamos estado viendo el ciclo hídrico. Después vimos los ciclos biogeoquímicos en los que participa el agua, ¿verdad? Que prácticamente es estar dentro de los... son todos los procesos que el agua lleva dentro del suelo, dentro de los organismos, principalmente las plantas. De ahí rescatábamos los diferentes fenómenos que nosotros podíamos encontrar dentro del ciclo hídrico, y a estos fenómenos buscamos los mecanismos de medición de los mismos,
y pudimos ver ahí cómo identificar o cómo saber dónde se encuentra el agua, que ya vimos que es una molécula bastante extraña, que hay en gran cantidad, no solo en nuestro planeta, sino en el universo también, es uno de los compuestos más... que están en mayor cantidad en el universo, ¿verdad? Y mirábamos que realmente, pues, agua tenemos, el problema es que la misma, pues, ya ha sido alterada en su propio ciclo, y ya nosotros ya no podemos o ya no tenemos la capacidad de encontrar agua, agua limpia, agua potable, naturalmente. Entonces, esto le ha sumado una presión bastante fuerte, una presión social principalmente al agua, en la que pues ya nos disputamos las cantidades de agua dulce que tenemos en nuestro territorio, y a esto se le suman ya los costos de limpieza prácticamente del agua para poder ser utilizada en los diferentes sistemas, tanto de riego como de distribución de agua potable a las casas, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera, pues el agua es uno de los recursos que tienen mayor presión, pues como vimos está o sirve para todos los diferentes organismos y procesos que se dan naturalmente en nuestros sistemas productivos. Entonces va a ser de una alta importancia que nosotros conozcamos y sepamos cómo fluctúa, cómo se mueve, cuáles son los estados, cómo los medimos en los que se encuentra el agua. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar posteriormente a tener las herramientas de cómo encontrar agua y dónde, bueno, cómo y dónde encontrar el agua, y también qué procesos nosotros debemos seguir para descontaminarla y poderla utilizar. Presentamos un informe que me tienen que entregar. Pues bueno, ya ese día lo entregaron, que eran los mapas, ¿verdad? Que eran tres mapas, el de cobertura vegetal, la de isoyetas y las de inclinaciones o desniveles de nuestro país, para que nosotros pudiéramos como traslaparlos y poder notar en qué áreas nosotros ubicamos el agua y cómo podemos ver su fluctuación dentro de las cuencas con las que contamos en nuestro país, y ver que cada cuenca nos permite brindar administración de esas cantidades de agua que se producen o que se manejan dentro de cada cuenca. Es más, podríamos nosotros administrar nuestro país en base a las cuencas, que tienen una cantidad similar a la de los municipios, y que vemos que es un mapa bastante elaborado en el cual nosotros podemos tomar decisiones y ser inteligentes para poder administrar las cantidades de agua que encontramos o que tenemos en nuestro territorio. A partir de ahí, pues entramos directamente ya a los procesos de riego. Hablábamos de que el riego consiste en aportar agua a las plantas en el momento y la cantidad adecuada de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, ¿verdad? Que son principalmente lo que vamos a ver son los sistemas de riego, favoreciendo así al crecimiento y al aumento de la productividad de las plantas que han sido regadas. ¿Qué quiere decir? Que el riego también lo podemos utilizar para otros procesos, como lo puede ser la fertilización de las plantas, ya que estaríamos aportando las cantidades necesarias directamente a la raíz, donde es donde se consume y donde se aprovechan estos nutrientes, y por ende pues tener un aumento en la productividad. Por eso es que se menciona ahí, porque el agua de por sí, solamente el agua, no genera un aumento en la productividad. El agua sirve para mantener los procesos y para mantener la planta viva como tal, ¿verdad? Por la cantidad de agua que estas contienen, pero realmente pues vemos que el agua sirve de transporte y de dilución de toda la mayoría de nutrientes que la planta consume. Entonces podríamos decir que el agua es el vehículo en el cual los nutrientes se dispersan dentro de la planta y forman parte de los diferentes procesos de descomposición molecular para aprovechar los nutrientes o elementos que fueron absorbidos por medio del agua.
Y mirábamos que el tipo de riego para la aplicación del agua va a depender de factores tales como el cultivo. Hablábamos por qué el cultivo, porque el cultivo nos iba a decir el requerimiento específico de la planta en cantidades de agua. Habíamos hablado de una receta, podríamos decirlo así, con la que se mantiene bien cualquier planta arbustiva a planta rastrera, ¿verdad? Que eran 2 vasos de agua cada 2 días. Con eso nosotros podríamos mantener empíricamente una planta viva, aplicándole estas cantidades de agua. Pero realmente, pues tenemos que llegar a lo más mínimo, ¿verdad? Es decir, saber realmente cuánto esta especie de planta consume de agua y cuál es su tasa de transpiración de la misma, que ya vimos que el proceso de transpiración es un tipo bomba, ¿verdad? Ustedes, que según la temperatura y la presión atmosférica que hay, la planta extrae el agua del suelo y la libera como gas por medio de sus estomas. Es una forma como de sudar el agua, ¿verdad? Pero en momentos críticos esto pareciera una pequeña bomba de extracción de agua del suelo para ser liberado al ciclo. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta el cultivo. ¿Y cómo íbamos a tomar en cuenta el cultivo? Pues ya tenemos los registros necesarios por especie para poder tomar en cuenta estos datos. Y si no los tenemos, pues ¿cuál sería el aparato de los que ustedes expusieron? ¿Qué piensan ustedes que mejor funcionaría para saber cuánto de agua consume un tipo de cultivo en específico, compañeros? ¿Están presentes, compañeros? Buena tarde. ¿Qué paso nuevamente? ¿Lista o me van a contestar ahí por ahí alguno? Yo creo que es muy importante considerar también el cultivo. Por ejemplo, si es solo vegetativo, digamos que se consume la hoja o si produce fruto, yo considero que consume más agua, pero no sabría decir en cuanto a la cantidad que necesita cierto cultivo. Pues lo que nosotros buscaríamos de esta manera es alguno de los instrumentos para medir este consumo de agua, y dentro de lo que ustedes expusieron, ¿qué mecanismo piensan que es el mejor para medir estas cantidades? Los compañeros que expusieron transpiración. ¿Estaba el fotómetro o el isímetro? Exactamente, podemos utilizar el isímetro, por ejemplo, ¿verdad? Que es una máquina o una estructura que nos permite poder medir realmente la cantidad de agua que una planta no solamente consume, sino que también transpira, ¿verdad? Entonces, en un lisímetro nosotros podríamos tener los datos exactos de una planta. Esto normalmente lo generan las empresas investigadoras generadoras de semilla para tener una descripción de la variedad que ellos comercializan. Entonces, si nosotros fuéramos elaboradores de semillas, tendríamos que tomar muy en cuenta este sistema para poder medir y poder dar un dato específico de esas características de la planta, ¿verdad? Hablábamos que tenemos 2 tipos de plantas según su proceso interno, ¿verdad? Y teníamos las plantas C3 y las plantas C4, y veíamos que dentro de la diferencia entre esas dos es que las C4 son plantas de un crecimiento y desarrollo bastante agresivo, igual de consumo de nutrientes y de agua. Entonces podemos ahí como que ya seleccionar de manera binaria los 2 tipos de plantas que tienen consumos de agua altos, y los normales, que podríamos decirlo así, que son los C3. Dentro de las C3 podríamos encontrar al frijol, por ejemplo, o algunas otras hojas de plantas anchas. En las C4 o las plantas de crecimiento agresivo podríamos encontrar o pensar en las gramíneas, principalmente la caña de azúcar, que es el cultivo que se lleva como
como el premio mayor, digámoslo así, en el consumo de riego en nuestro país, ¿verdad? Es el cultivo de mayor demanda en nuestro medio. Entonces, nosotros vamos a tomar en el tipo de riego para la aplicación del agua este factor muy en cuenta, el tipo del cultivo. El otro tipo de factor que vamos a tomar en cuenta o de lo que va a depender el tipo de riego y la aplicación de agua va a ser el tipo de suelo. Entonces, ahí ya vamos como amarrando, ¿verdad? Esa relación que vimos en los ciclos hídricos y los ciclos biogeoquímicos, donde el agua participaba tanto de los procesos dentro de los organismos como también dentro del suelo. Entonces, según el tipo de suelo, ¿verdad? Que podemos encontrar tres tipos de suelo, el arcilloso, franco y el arenoso. Entonces, dentro de estos tres tipos de suelo, van a favorecer o no la infiltración del agua dentro del suelo, ¿verdad? Y evitar de cierta manera una escorrentía y una erosión como tal, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes del fenómeno de la erosión? Es la pérdida de los materiales de nutritivos o de los nutrientes, ya sea por escorrentía de agua o por vientos fuertes, ¿verdad? Que es esta cuestión eólica, ¿verdad? La que nos causa la pérdida de los materiales, es decir, por el viento nosotros podemos perder los materiales que están en el suelo, pero el tipo de suelo va a ser muy importante y también saber qué cobertura vegetal tiene este suelo. Entonces son tres cosas que vamos a tomar nosotros principalmente del suelo. Las características que nos van a decir el tipo de suelo, si es arenoso, arcilloso o franco, y eso nos permite saber esas capacidades de infiltración y saturación de agua dentro del suelo. La otra es la cobertura vegetal, puesto que la cobertura vegetal nos va a decir nos va a marcar la velocidad con que el agua se pueda movilizar en el suelo o si golpea directamente el suelo. Entonces, la cobertura vegetal nos va a decir primero si hay o no hay una erosión hídrica o eólica, ¿verdad? Puesto que nos sirve de barrera los cultivos para proteger este sistema. Y también el otro punto sería la inclinación de dicho suelo. Entre más inclinación tengamos, se tiende a mayor escorrentía, es decir, cuando hay una cierta saturación del agua o si no tenemos nosotros alguna estructura o metodología para reducir la velocidad del agua de la precipitación pluvial a cero, vamos a tener escorrentía y erosión dentro de nuestro sistema suelo. Entonces, estas características son las que tenemos que tomar en cuenta y medir. ¿Cuáles? Las características que decíamos de determinar la estructura del suelo, si es franco, limoso o arcilloso, ¿verdad? Arenoso. Esas tres características tenemos que ver, si es arena, si es arcilla o si es limo. Porque así se mueve. La otra es la cobertura vegetal que tenemos y la inclinación del suelo. Son tres factores del suelo que nos van a decir cómo fluctúan las cantidades de agua y cómo se movilizan las cantidades de agua dentro del mismo. Entonces ya veíamos que hay diferentes métodos para poder calcular y podemos hacer inclusive aforos, ¿verdad? O podemos dejarnos llevar por los parámetros que ya existen en tablas y poder introducirlas a las fórmulas de las cuales hablamos para determinar ese factor de infiltración del agua o el factor de escorrentía del agua. Y también tenemos los métodos de evaluación de infiltración, que eran estos aparatos que podíamos manejar en el suelo, incrustados en el suelo, y que nos permitían medir la velocidad con que el agua
era absorbida por el suelo y el tiempo en el que el suelo se satura, que esto va muy de la mano con las características que estábamos hablando, de que si es, si es arcilla, pues las moléculas de suelo van a estar mucho más compactadas y no van a haber espacios libres para que el agua se pueda infiltrar. Entonces vamos a tener una escorrentía mayor en estas áreas, y si le sumamos a eso una inclinación del suelo, pues vamos a tener realmente no solamente escorrentía, sino también una erosión considerable de las materias orgánicas que encontramos en las primeras capas del suelo, que es la capa fértil. La primera capa del suelo son 40 centímetros aproximadamente que nuestros suelos en Guatemala tienen de fertilidad para su aprovechamiento. Esto va a depender de las áreas y de las clases de suelo, pero es un dato que manejamos así a grandes rasgos, ¿verdad? Que podríamos decir que la capa aprovechable o fértil son los primeros 40 centímetros de suelo que vamos a manejar. Para determinar esto, pues hacemos una estructura que se conoce como calicata, que es una zanja en el suelo en la cual nosotros podemos evaluar, podemos ver el tamaño, podemos ver el material de los que están elaborados las diferentes capas del suelo. Ahí mismo nosotros podemos sacar un historial del área en la que nosotros nos encontramos, podríamos decir, inclusive determinar en qué momento subieron erupciones de volcanes, por ejemplo, o si hubo tiempo de bastantes lluvias. Todo esto lo vamos a ver en los colores que tienen los diferentes horizontes del suelo. El suelo de hecho tiene diferentes horizontes en los cuales nosotros podemos medir estas características: el tipo de suelo, la profundidad, las cantidades de arcillas o arenas que estos tienen, las coloraciones que también nos pueden indicar material orgánico contienen, y que también podemos tener un historial del suelo. Como les decía, pues en cada capa se quedan grabados los acontecimientos o fenómenos que han afectado el área en la que nos encontramos. El otro factor importante a tomar en cuenta en el tipo de riego para la aplicación de agua va a ser las condiciones climáticas. Si nosotros estamos pensando en hacer aplicaciones de agua para nuestro cultivo, es decir, aplicar un riego, tenemos que tomar muy en cuenta estas condiciones climáticas. Principalmente va a ser el fenómeno de la precipitación pluvial. Obviamente nosotros no vamos a regar si tenemos altos porcentajes de humedad en el suelo, es decir, si tenemos el suelo húmedo o las láminas de riego saturadas, ¿verdad? Que lámina de riego es ese espacio del suelo que tiene los espacios vacíos, como habíamos hablado, o la porosidad dada por las estructuras del suelo, y que se llenan de agua, ¿verdad? A esto es a lo que nosotros le llamamos lámina de riego, y que definitivamente tiene mucho que ver con la precipitación pluvial. Si llueve lo suficiente, pues el suelo puede saturarse de agua y podemos tener inconvenientes. Los principales inconvenientes que se dan con la saturación de agua es la erosión por escorrentía, pero también se empiezan a dar desprendimientos de suelo que nos pueden causar aludes, ¿verdad? Y la pérdida realmente del área del terreno en la que nosotros estamos. Por eso es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta las condiciones climáticas. Si vamos a regar es porque se necesita el riego, porque estamos sabiendo que hay una cierta cantidad de déficit de humedad en el suelo, que ya podemos calcular que vimos todos los tipos de mecanismos para medir estos factores, ¿verdad? Mirábamos la capacidad de infiltración del suelo, tenemos también el pluviómetro, ¿verdad? Donde nosotros podemos medir la cantidad de lluvia que cae por área, también podemos poner los demás datos que tenemos a la par, como por ejemplo las cantidades de escorrentía que se dan. Entonces, si tenemos porcentajes de infiltración, porcentajes de escorrentía,
porcentajes de cultivo sobre el suelo y conocemos los tipos de suelo, pues podemos determinar muy fácilmente en qué momento podemos saturar el suelo con la lámina de riego, ¿verdad? O sea que la lámina de riego prácticamente es la que nos dice cuánta agua falta en ese espacio de tierra que tenemos según el cultivo que estamos manejando. Entonces eso lo podemos averiguar con todos los procesos que nosotros vemos, pero sin ir muy lejos y sin utilizar tanta ciencia, pues podríamos decir que nadie debe regar bajo la lluvia, ¿verdad ustedes? O posteriormente a una lluvia, porque ya tenemos las cantidades de agua necesaria. Ya si la lluvia fue muy pequeña y según el pluviómetro vemos que la cantidad no es la suficiente como para la que teníamos planificada de riego, pues ya podríamos programar una cierta cantidad de tiempo para realizar nosotros el riego y poder complementar esta cantidad de, o este déficit de agua en la lámina de riego. Entonces quedemos bien claros que la lámina de riego es ese espacio de tierra que, donde hay porosidad y espacios dentro del suelo para saturar de agua y que esta agua sea utilizada por el cultivo. Otra de los factores o tipos de riego para la aplicación de agua va a ser la cantidad y la calidad del agua. ¿Por qué? Estábamos viendo que nosotros ya hemos contaminado el ciclo hídrico del agua. Entonces, en ese ciclo que vimos, en el proceso en que hay evaporación de agua, el agua tiene una cierta condensación por las temperaturas en las nubes, después hay un cambio del estado del físico del agua y podemos tener precipitación pluvial o lluvia, ¿verdad? También podemos tener granizo o podemos tener nieve. Entonces, va a ser muy importante que nosotros en ese proceso nos demos cuenta que en el cambio específico en cuando se da la condensación y posteriormente la precipitación, las moléculas de agua capturan o encapsulan los diferentes contaminantes ambientales que se encuentran como gases dentro de las nubes. Un ejemplo de esto es que actualmente pues tenemos más lluvias ácidas cerca a las ciudades o dentro de las ciudades. ¿Y qué es la lluvia ácida? Pues es una precipitación de agua que ha capturado la contaminación de por ejemplo, el humo o el carbono de los motores de los carros, ¿verdad? Todo ese humo de la combustión de motores, todo este humo de la combustión de basura, por ejemplo, toda esa suciedad que se genera a la hora de quemar o a la hora de tener incendios o a la hora de usar chimeneas en las fábricas para liberar los diferentes contaminantes de los productos, pues es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que, pues, ¿a dónde se van esos contaminantes? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Será que pueden salir de nuestro medio ambiente? Si, para empezar, los primeros gases contaminantes, que podríamos decir que es el carbono, vienen y forman una capa que nosotros conocemos como gases de efecto invernadero, ¿verdad? Se genera una capa de gases de efecto invernadero que no permiten el libre movimiento de la refracción de los rayos solares. Entonces estos se regresan y vuelven a entrar dentro de la Tierra. Entonces esta capa de contaminación no permite que estos contaminantes salgan de nuestra atmósfera. Y resulta que el ciclo de la lluvia pasa limpiando todos estos contaminantes y que se agregan al agua, y a la hora de que llueve o tenemos precipitación pluvial, el agua ya ha encapsulado todos los contaminantes y los hace por gravedad, pues precipitarse, ¿verdad? Ustedes al suelo junto con las lluvias. De ahí que tenemos, como les decía, las lluvias ácidas o áreas contaminadas donde nosotros no nos explicábamos qué sucedió.
un proceso natural que se da y que podemos ver también a grandes rasgos es cuando se generan las trombas marinas, que son como tornados de vapor, de agua evaporada en los mares. Y estas trombas marinas pueden llevarse inclusive peces dentro de la presión atmosférica, y a la hora de generar precipitación pluvial podemos tener de que en algunos lugares pues llueven peces, ¿verdad? Científicamente es muy difícil poder describir esos procesos, ¿verdad? Pero suceden y se dan, ¿verdad? Hay muchos lugares en los cuales cuando llueve, tenemos las primeras lluvias, o cuando se dan estas situaciones de trombas marinas, pues hay lugares en la tierra donde llueven peces, y esta es la razón, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo el agua puede transportar diferentes tipos de contaminantes. Entonces la calidad del agua va a ser determinante para nuestro sistema de riego. Para empezar, el agua puede llevar contaminantes que van a obstruir o que van a contaminar el sistema hídrico como tal, ¿verdad? Podríamos tener algunas arenas o algunos elementos como el calcio, por ejemplo, o es decir que el agua se contaminó tanto con elementos que a la hora de estar dentro de nuestro sistema, estos elementos con el que el agua está contaminado pueden llegar a obstruir las mangueras, pueden llegar a obstruir las tuberías, pueden llegar a obstruir las válvulas, o pueden llegar a obstruir las salidas del agua, generando sarro, por ejemplo, o taponamientos de arenas, o taponamientos bueno, hay un montón de contaminantes que pueden ir dentro del agua, que es muy, o que es imperativo tener que evaluar el agua con la que vamos a regar. ¿Qué quiere decir esto? Que al agua que nosotros vamos a utilizar para regar, tiene que llevar una cierta evaluación que nos diga lo que el agua que vamos a usar contiene, porque dentro del agua nosotros podríamos estar llevando cambios del pH de nuestro suelo, por ejemplo, si lleváramos contaminantes ácidos o muy alcalinos, ¿verdad? Cualquiera de los dos, si van dentro del agua, podríamos cambiar el pH del suelo, y a la hora de cambiar el pH dentro del suelo, el movimiento de los elementos en el suelo puede que ya no se dé. Esa capacidad de intercambio catiónico, que es el movimiento de los elementos en el suelo, puede ser truncada realmente por el cambio del pH en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener un suelo muy rico y con todos los nutrientes, pero ese suelo necesita una cierta capacidad de intercambio catiónico para que los elementos que ahí están se muevan y estén disponibles para entrar a la planta. ¿Y dónde creen ustedes que deben estar disponibles y cómo se mueven para llegar a la planta? Pues va a estar dentro del agua, y si el agua ya lleva contaminantes y no va a dejar que se den las reacciones naturales dentro del suelo, pues vamos a tener puntos en los cuales los elementos que ahí se encuentran van a estancarse y no se van a poder utilizar, no se van a mover los elementos. De ahí que nosotros empezamos a tener problemas ya sea de acidez o de alcalinidad en el suelo, porque estos elementos no se movilizaron. Es como, por ejemplo, cuando alguien empieza a aplicar a un cultivo grandes cantidades de abono en el suelo sin utilizar abonos orgánicos, pues las sales minerales que contienen los abonos sintéticos se van a ir acumulando y se van a ir acumulando, y si nosotros no aplicamos materia orgánica, esta saturación de sales va a generar que no se muevan los elementos dentro del suelo y que no estén disponibles. Entonces vamos a tener una mala nutrición, pero por el agua contaminada, porque el agua nos cambió la calidad o nos cambió los procesos que ya teníamos en el suelo.
En resumen, podemos tener un suelo bastante fértil y bastante rico, pero si nosotros aplicamos aguas contaminadas, podemos cambiar o alterar la capacidad de intercambio catiónico que está de la mano con el pH del suelo, y que yo estoy seguro que ustedes ya saben qué es capacidad de intercambio catiónico y pH, ¿verdad? Porque lo estaba escuchando con el compañero que estaba dando las clases al año anterior, entonces estoy seguro que ustedes ya pasaron por ese curso. Entonces, los contaminantes del agua realmente pueden alterar ese proceso, y que nosotros tengamos un suelo rico, pero que estar haciendo un riego inadecuado, sin calidad de agua, que nos evita el movimiento de los nutrientes, y que por ende, pues estamos teniendo una mala nutrición debido al riego. O sea, que el riego sí es importante tomar la calidad del agua que vamos a utilizar para esta, y la cantidad también va a ser muy importante, la cantidad de agua que nosotros utilicemos. ¿Por qué va a ser esto necesario? Uno, porque si el agua lleva contaminantes, puede ser que en una poca cantidad no realicemos ningún cambio, pero si aplicamos cantidades de más con los contaminantes, sí podamos alterar el sistema. También una cantidad inadecuada de agua puede hacer que nuestro suelo se sature de agua y nosotros tengamos escorrentía. El problema con la escorrentía es que el agua gana velocidad, y como ya vimos, las capacidades que tiene la molécula del agua va sujetando y arrastrando todas estas moléculas nutritivas que tenemos en las primeras capas del suelo, y ahí es donde se genera la erosión. Recuerden bien esta palabra y anótenla. La erosión es la pérdida de la capa productiva del suelo, o la capa orgánica del suelo donde se desarrollan los cultivos, y la podemos perder por erosión hídrica, erosión eólica o erosión gélida o erosión relacionada al hielo, ¿verdad? Porque cuando en lugares donde neva o donde se genera hielo, la caída de este o el movimiento de estos también puede causar erosión. Entonces, en muchos países se toma en cuenta, pero en nuestro país se da solamente la erosión hídrica y eólica. Entonces, cuando hablamos de cantidades de agua a aplicar, va a ser muy importante, porque la cantidad de agua que se encuentra saturada en el suelo, o que se encuentra dentro del suelo, mejor dicho, puede ocasionar una saturación y que tengamos escorrentía, y por ende que tengamos erosión hídrica. Y la erosión hídrica ya dijimos que es el arrastre o el lavado de esa capa orgánica o nutritiva de los 40 primeros centímetros del suelo, ¿verdad? Que es la capa más aprovechable, o la capa arable, o la capa nutritiva del suelo, que es la que más nos interesa y que es la que más debemos de cuidar. Nuestro suelo debe ser rico en vida, debe tener, si encontramos lombrices en nuestro suelo, es un indicador de que hay vida, de que nuestro suelo está vivo, de que tiene suficiente materia orgánica, de que tiene intercambio catiónico. Las lombrices nos ayudan a hacer más poroso el suelo y que quepa, por ende, mayores cantidades de agua en calidad para poder aprovecharlos dentro de la lámina del suelo. Entonces, ese tipo de suelo tiene que ser rico y tiene que estar vivo, pero tenemos que darnos cuenta de la cantidad de agua que vamos a aplicar, porque debemos evitar que se lave esta capa nutritiva o orgánica del suelo. Los primeros 40 centímetros son lo más importante, y tiene que ser una capa de suelo viva. O sea, que quiere decir que si nosotros escarbamos, debemos encontrar lombrices, debemos de encontrar insectos dentro del suelo, que nos va a decir que es un suelo que está vivo y que tiene todas las capacidades para poder resistir un sistema de cultivo. ¿Qué pasa con los cultivos que nosotros vamos y que vamos utilizando solamente abonos sintéticos o fertilizantes sintéticos? Pues le vamos cambiando la capacidad del pH, ¿verdad? Porque si estamos aplicando grandes cantidades de sales nutritivas al suelo, estamos generando focos en los cuales se pierde la vida en ese lugar, y posteriormente estamos como generando arena nada más en lugar de un suelo vivo y rico. Estamos dejando solamente arenas
o un suelo infértil, como lo conoce la gente. Pero, ¿qué sucede? Donde vamos colocando las cantidades de abono, el material inerte con el que vienen los abonos, porque ustedes saben, por ejemplo, si ustedes compran un triple 15, son 45 libras de nitrógeno, no, perdón, 15 libras de nitrógeno, 15 libras de fósforo y 15 libras de potasio. Ese es el triple 15. 15 libras de nitrógeno, 15 libras de fósforo y 15 libras de potasio. Y lo demás, imagínense ustedes, de 45 libras que tenemos de nitrógeno, fósforo y potasio, el resto es solo materia inerte. Es un tipo de arena, pues, es un tipo de roca que no tiene vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos aplicando este abono a las plantas? Estamos llevando prácticamente una arena mineral que tiene nutrición. Eso prácticamente son como sales minerales que estamos tirando al suelo. Y el efecto de grandes cantidades de estos continuamente generan la pérdida del suelo orgánico, es decir, la capa arable, la capa de suelo vivo. Ahí perdemos lombrices, perdemos insectos, ya no hay capacidad de intercambio catiónico porque estamos aplicando, imagínense ustedes, solo 3 elementos en arena, pues. Entonces eso se va quedando ahí y conforme vamos año con año aplicando cada vez más, vamos perdiendo el suelo vivo y vamos ganando arenas inertes. Y cuando nosotros hacemos aplicaciones de agua, pues excesivas, tenemos el lavado del suelo y el lavado del suelo se lleva la erosión hídrica, se termina llevando la poca cantidad de materia orgánica que tenemos y va dejando el suelo limpio, lavado. Pues no sé si ustedes han notado cuando tiramos un guacalazo de agua o un poco de agua con manguera a presión en el suelo, queda como un suelo lavado, un suelo, ya solo queda el barro. Entonces el agua ya no infiltra, sino se escurre y se lava y se lleva toda la materia orgánica. Entonces perdemos la capacidad de intercambio catiónico, perdemos la calidad de pH que teníamos y perdemos la capa de vida o arable que se encuentra en el suelo. Y por eso es muy importante que tenemos que saber qué cantidad de agua es la recomendada para aplicar, y ya vimos que la calidad va a ser importante, porque si estamos aplicando contaminantes o otros elementos que no son funcionales en el suelo por medio del agua, en un momento dado también se va a saturar el suelo y vamos a intercambiar ese suelo que tenía capacidad de intercambio catiónico, que tenía buen pH, que tenía un materia orgánica y vida dentro de él, por un suelo inerte, con un suelo que no tiene capacidad de intercambio catiónico, que no tiene un buen pH. Al final de cuentas, a estos suelos le llamamos suelos inertes o suelos muertos o suelos cansados, ¿verdad ustedes? Entonces, por eso es muy importante que conozcamos y sepamos que el riego nos puede venir a dañar nuestro suelo y nuestro sistema productivo. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta estos 4 factores. Vamos a hablar de cuáles son los factores importantes en el tipo de riego para la aplicación del agua. Vamos a decir el cultivo, porque el cultivo va a decirnos qué requerimientos de nutrientes, qué cantidad de agua consume, cuánta agua transpira y todo esto. Entonces ahí está la importancia del cultivo. El tipo de suelo, porque ahí vamos a saber si nuestro suelo tiene vida, si tiene capacidad de intercambio catiónico, si tiene un buen pH, si tiene características estructurales que nos van a ayudar o no. Y todo eso lo tenemos que relacionar con las condiciones climáticas también, saber cuánto llueve en nuestro medio, conocer las temperaturas que permiten los cambios de los estados del agua en nuestro sistema. Entonces tenemos que conocer las diferentes etapas térmicas que se dan en el área donde nosotros estamos ubicados. Tenemos que conocer
las inclinaciones que tiene nuestro terreno. Tenemos que conocer el mapa de Isoyetas para saber en qué región nos encontramos y qué método podemos utilizar para capturar el agua que nos va a servir para el riego. Y de ahí tenemos que enlazarlo con la cantidad y la calidad de agua que necesitamos. La cantidad la vamos a relacionar con la lámina de riego, es decir, para que tengamos el agua necesario que este suelo aguanta, necesito aplicar tantas horas de litros de agua. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir calculando la cantidad y la calidad, pues que vemos que el agua tiene que tener esas características específicas de ser incolora, insabora, no llevar ningún contaminante, porque si lo lleva, puede causar efectos en nuestro sistema productivo y podemos echar a perder el suelo como tal, ¿verdad? Ya les decía que un agua dura, por ejemplo, nos puede venir a arruinar la capacidad de intercambio catiónico, que es el movimiento de los elementos en el suelo con el agua, y también puede venir a alterar el pH, la capacidad de, perdón, el pH, que es el potencial de hidrógeno que está en el suelo, también lo puede cambiar una mala agua, ¿verdad? Que es esa la conductividad eléctrica prácticamente del agua, porque los procesos de capacidad de intercambio catiónico se dan en relación a al intercambio eléctrico entre los elementos que están en el suelo. Entonces, estos campos eléctricos son los que ayudan a que se movilicen los elementos en el suelo. Y si nosotros lo alteramos con un agua de mala calidad, podemos dejar al finalizar todo nuestro proceso un suelo inerte. Entonces, estos son los cuatro factores de importancia a tomar en cuenta, compañeros. Espero hayan, aunque sea, tomado una captura, que lo hayan anotado y lo hayan razonado realmente por qué tomamos en cuenta cada uno de estos cuatro factores. No sé si tienen alguna duda, pregunta, compañeros, porque ya llegamos a la hora. Está todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Está claro, Inge. Bueno, entonces está bien, compañeros, vamos a ir tomando en cuenta entonces los diferentes procesos y cuestiones necesarias, ¿verdad? Entonces ahí hay que tomar en cuenta estos factores. Les agradezco mucho su participación, compañeros. Necesito o requiero que estén un poco más activos, que contesten, ¿verdad? Porque es difícil poder dar clases de manera virtual cuando pareciera que nadie lo escucha a uno, ¿verdad? Entonces, voy a tomar de ahora en adelante más en cuenta la participación, voy a dar a un cierto porcentaje de participación, voy a empezar a generar punteos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo dar 0.5 a la persona que más participe en la clase en el día, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo voy a tener que tomar en cuenta por los procesos que estamos llevando. Entonces, les agradezco mucho, compañeros, que tengan una feliz tarde. Cualquier duda o comentario pueden escribirme, pueden llamarme, estoy para servirles. Gracias, Inge. Feliz tarde. Gracias.